¿Eh? Ya veréis. Esto está terminado en media hora Hola José Luis, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar con el último streaming Antes de que se acabe la campaña, ¿vale? Seguimos aquí en el estudio de Big Y bueno, me voy a poner yo ahora a pintar David eh, nos quedan unos 20 minutillos de campaña, así que bueno, eh, vamos a. 15. <laughs> bajando, 13. Eh, bueno, pues como veis, eh, tengo aquí preparada la mini de. ¿Onisukai? Sí. Muy bien. Como veis, Muy bien. todavía no nos hemos aprendido los nombres. Son un poco más complicados que los de la campaña anterior, pero bueno. Hola, José Luis. Me encanta esa figura. Pues. Me alegro. La verdad que la figura es una pasada. Bueno, hay mucha gente que que, no, que me estuvo comentando también en el concurso de, del SMC de Holanda, que es una figura que les he echado un poco para atrás, porque, porque aunque a priori puede parecer bastante fácil de resolver, eh, tenemos una superficie muy grande de piel, eh, unos volúmenes muy grandes, y a la hora de interpretar se puede hacer difícil. Y aquí un servidor lo sabe mejor que nadie. Así que, bueno, pues voy a hacer un. Os voy a enseñar una cosa que creo que os puede resultar bastante útil. Hay mucha gente que pregunta siempre sobre el tema de, de trabajar con una grisalla, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa al trabajar con una grisalla? Bueno, no es una grisalla sobre la que, sobre la que trabajar a filtros, sino que, el blanco, blanco? Sino que es una grisalla para hacer una, una interpretación rápida de, de planos de luz y de volumetría, ¿vale? Podéis ir, podéis ir preguntando lo que queráis y bueno voy a intentar hacer una pintura muy muy rápida pero básicamente va a ser eh, un boceto un boceto inicial de, de, de volumen y de, y de luz y luego le vamos a meter color rápidamente a la piel para que veáis cómo eh, planteando de una forma rápida eh, la volumetría podemos conseguir un resultado bastante, bastante bueno Así que bueno, voy a empezar haciendo. A marcar planos de luz y de volumen, de volumetría en la piel. ¿Qué tal? ¿Lo veis? ¿Lo veis bien? Eh, cualquier cosilla me comentáis, ¿vale? Eh, bueno, este proceso hay mucha gente que me pregunta que. que me, o sea, me, me comenta que se puede hacer también con aerógrafo. A ver, la diferencia entre hacer... Eh, esto que voy a hacer ahora con aerógrafo y hacerlo a pincel, básicamente es que el aerógrafo nos va a difuminar, eh, va a difuminar la pintura por igual, eh, prácticamente en la misma superficie, sin incidir eh, más en una parte o en otra como lo hacemos con el, con el pincel. Se puede hacer aerógrafo también, eh, siendo más cuidadosos. Pero bueno, creo que al hacerlo a pincel podemos acostumbrar mejor a, eh, a nuestro cerebro que a vaya, que vaya resolviendo estas interpretaciones de volumetría, ¿vale? Así que bueno, como veis, eh, voy a ir dando pinceladas bastante grandes, cubriendo bastante superficie, porque hay uno de los mayores problemas a la hora de resolver las pieles, es que la, eh, nos solemos ir a detallar rápidamente eh, partes eh, de la miniatura que no, que no es el momento de resolver en un, eh, al, al principio, ¿vale? Como pueden ser arrugas, eh, detalle. Así que bueno como veis vamos a ir marcando con pinceladas muy grandes y bueno ir comentándome que, que os puedo ir leyendo ¿eh? os animo a que probéis eh, sin miedo a hacer estos planteamientos vale porque os va a venir muy bien. Os vais a quitar el miedo a, a pintar. Veis, simplemente voy marcando plano de luz, eh, haciendo una grisalla en blanco y negro, sobre la que luego vamos a meter color. Y ahora mismo pues, voy a hacer una, una interpretación bastante sencilla. Entonces, pues bueno, eh, ¿para qué nos viene muy bien esto? Pues cuando vamos a hacer una, una interpretación de luz o de volumetría un poco más compleja. Pues no, viene muy bien antes de empezar a meter color, a lo mejor eh, llevar a cabo esta grisalla, ¿vale? Para, para ya ver rápidamente si el planteamiento de luz general que queremos en la figura funciona o no funciona. Hola, saludos a todos, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en el estudio eh, viviendo el final de campaña eh, con una alegría tremenda. O sea, no sabéis lo agradecidos que estamos porque ha sido brutal. O sea, el apoyo de hoy y bueno, durante toda la campaña, que es cierto que durante toda la campaña eh, ha ido aumentando, ahora mismo es brutal. Así que bueno, si queda algún rezagado todavía, queda muy, muy poquito. Cinco minutos, pues mira. Os da tiempo a meteros en un plech, ¿eh? En lo que yo me termino la figura, os da tiempo. Vale, pues mira, un planteamiento rápido de volumetría y de luz. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a pasar a color. Esto es speed, speed pain, vamos. Voy eh... bueno, ir comentando, a ver, ¿de qué color queréis que pinte, que pinte la piel? Hola Rafael, vaya miniatura, pues sí, la verdad es que es una pasada. A mí, hasta que no me digáis qué, de qué color queréis la piel, no no, no sigo pintando. Azul, pues lo siento, Carlos, ya he puesto el amarillo en la paleta. <laughs> eh, bueno, ahora, ahora probamos con el azul si queréis. Anaranjada, pues eso es, Pep. Anaranjada va a ser. Bueno, vamos a probar. A dar primero una base de un color un poco neutro, ni muy claro ni muy oscuro, ¿vale? Y, por supuesto, lo vamos a hacer cubriendo toda la superficie y con pintura que cubra. No vamos a trabajar con filtros. Eh, hay mucha gente que cuando sigue este proceso pregunta, ¿pero no estás eh, tapando lo que hay debajo? Sí, eh, se trata de eso. Aunque a principio no, no lo parezca, eh, lo estamos tapando, pero, pero la pintura a modo de filtro que hay debajo se ve. Escucho muchas risas de fondo. Me gustaría saber cuál es el chiste. El baile. El baile. Ah, el baile de la figura, ¿no? De dos figuras. Qué lindo, pues gracias, Adrián. Porque a estos que están aquí a mi alrededor parece que no, que no les está gustando. ¿Azul molaría? Eh, pues sí, es cierto que azul, un orco azul, sería interesante. Bueno, veis que la, que la pintura ahora mismo pues, está muy brillante, es porque está secando el acrílico cuando seque va a perder bastante intensidad. Y bueno, para las partes más oscuras vamos a aprovechar y vamos a ir dando ya sombras. Eh, directamente aplico un color más oscuro, ¿vale? En este caso, eh, un tono un poco más naranja. Último minuto, Último minuto ¿vale? ¿Tiempo de, descuento? Tiempo de descuento, el añadido. Y bueno, pues como veis mmm, vamos a ir añadiendo tonos mientras otras partes secan, pues ahora mismo en las zonas de sombra. Hola Adrián, pues sí, a ver, el proceso completo me gustaría, pero hoy no va a ser posible porque bueno, estamos haciendo los streaming hasta que la campaña termine. Pero no te preocupes porque mmm, va a haber más streaming, ¿vale? A lo mejor no sobre esta figura, pero sí sobre los siguientes proyectos. Eh, en la propia página de Facebook puedes encontrar también los que tenemos anteriores, siempre los colgamos ahí. Y, y te o sea te, te invito a que, a que los veas porque te van a gustar. Pep, tienes ya figuras hasta el año que viene, pues mira, pues una cosa de la que ya no te tienes que preocupar. Así que solo de pintar y, y de disfrutarlas, porque las la vas a disfrutar un montón. Hola Robert, ¿qué tal? Bueno, me informan de que ya hemos terminado. Sí. No, quedan 15 segundos. 15 segundos. Bueno, pero no sé si. si vamos a seguir o no, pero bueno. Eh... bueno chavales. Ahora que estáis aquí, pues mira. Siete, seis, tres, dos, uno, uno. Bueno, pues mira. Ahora que estamos en directo, vamos a aprovechar para para, para felicitaros gracias. y agradecer y, y felicitarlos porque ha sido un apoyo tremendo. Chicos, muchísimas gracias a todos. Esto. this is to thank you thanks to everybody for your support we are really happy and this will be okay i will try okay okay <laughs> thank you people muchas gracias y bueno eh... Quiero decir que, que, que muchas gracias por el apoyo porque ha sido tremendo. Así que ahora a disfrutarlo, vosotros lo disfrutaréis cuando, cuando tengáis las minis. Y, y nada, eh, nos vemos dentro de poco, ¿vale? Estar atentos porque, porque tendréis novedades muy pronto. Muchas gracias, hasta luego.